Ahora vamos a hablar sobre temas de salud y es que el South Texas Health System llevará a cabo una exposición y seminario para prevenir, tratar y vencer la diabetes. Tom Castañeda está con nosotros en la entrevista el día de hoy y le preguntamos de este evento que se va a llevar a cabo este fin de semana. Este fin de semana vamos a estar hablando sobre la diabetes en nuestra comunidad. Es un problema que es súper grave aquí en el Valle. Dicen que uno de cada cuatro personas en el Valle tienen la diabetes y la mayor parte ni saben que lo tienen. Y para nosotros es importante educar la comunidad sobre este problema tan serio en nuestra comunidad. Entonces vamos a tener un evento en South Texas College y es un evento que es todo el día, de las 10 a las 6, vamos a tener presentaciones y sesiones sobre varios temas de la diabetes. Y lo que hace esta conferencia un poco diferente es que normalmente cuando vas a una conferencia te dan lo general de la diabetes. Es decir, si tienes 8 años o 80, te dan la misma información sobre la diabetes. Para nosotros es importante educar a la comunidad. Si tenemos para personas ancianas, es decir, los senior citizens, ¿verdad? Para esas personas no puedes cocinar igual como una persona que más joven, no puedes hacer el ejercicio igual como una persona que tiene unos 20, 30 años. Entonces, estas sesiones van a estar dedicadas a las personas ancianas, enseñándoles cómo comer saludable, cómo hacer ejercicio y quedarse saludable con todo lo que la entrena. Y también vamos a tener sesiones con doctores hablando sobre cuando eres de mayor edad, qué necesitas hacer para vivir saludable y con la diabetes o prevenir diabetes si no la tienes. Ahora, a las personas que asistan, ¿qué es lo que van a ver este sábado? Para toda la comunidad, pero tenemos las sesiones para ancianos, tenemos para adultos y familias, porque cuando estás en una familia, estás cocinando para mucha gente. Entonces tienes que saber cómo hacer comidas saludables para más personas, ¿verdad? Y también tenemos sesiones para niños, porque los niños tenemos que comenzar de temprano a prevenir la diabetes. Entonces enseñarles a los niños qué pueden hacer para estar afuera en vez de estar en sus iPads, ¿verdad? Para estar afuera haciendo mucho ejercicio y también comer saludable, cómo hacerse los snacks saludables y todo eso. Es muy importante para ellos. Y también tenemos para cuidadores. Hay gente aquí en el Valle, mucha gente que están cuidando a sus familiares que tienen diabetes. Y ellos tienen que saber exactamente cómo se trata esta enfermedad y qué tienen que saber ellos para que sus queridos estén saludables, ¿verdad? Y para enfrentar esta enfermedad y ojalá conquistarla sin problema. Ya lo sabe, para más información usted puede visitar la página que ve en pantalla. El día de la exposición será este sábado, 26 de marzo. Bueno, pues como lo estamos diciendo,